117 desalojados, 22 detenidos, 2 heridos que han necesitado asistencia hospitalaria, un policía y un joven ocupa y varios contusionados. Es el balance del desalojo de la antigua imprenta Minuesa, situada en la Ronda de Toledo. Un balance que en lo material se completa con el lanzamiento de piedras en las calles aledañas a la Ronda de Toledo. Dos barricadas y más de 100 antidisturbios. Desde luego ha sido una mañana movidita en la Ronda de Toledo, donde los vecinos no han podido evitar la tensión que se ha vivido en la antigua imprenta de Minuesa, donde un centenar de ocupas han sido desalojados del inmueble que habían convertido en su vivienda. Después de 5 años, los ocupas habían transformado la imprenta en un centro cultural que, según todas las sospechas, cederá sus terrenos a pisos de lujo. En medio de ese gran despliegue policial, el desalojo se ha producido, pero ocupas y policías han resultado contusionados. Ha habido palos y lanzamiento de piedras. Policías y ocupas han resultado heridos y 21 personas han sido detenidas. Desde luego, no ha sido un desalojo cualquiera. Los pisos son lo primero que se ocuparon hace 5 años y medio, y luego, poco tiempo después, al dejar los dueños vacío y en una situación de abandono que ponía en peligro incluso la seguridad del edificio, pues todas las naves de la antigua imprenta, se procedió a entrar a limpiarlas. Bueno, hay una separación, ¿no? Las personas que viven aquí viven en los pisos que están aquí al lado, y eso es lo que nosotros llamamos casas, y esta parte en la que estamos ahora es el centro social. Este centro social está abierto a todos los colectivos, digamos, un poco dentro de cierto espectro, ¿no? De gente que está interesada en el cambio social, un poco en fomentar determinados puntos de vista como la solidaridad, el apoyo mutuo, la autoorganización y demás. Y aquí pues se hace toda clase de actividades, ¿no? Desde hay un gimnasio, que creo que lo habéis visto ya, hay locales de ensayo, hay una serigrafía donde se hacen camisetas, hay locales de teatro, se hacen cursos de baile, cursos de canto. Aquí se han hecho obras de teatro, exposiciones de arte, charlas, se hacen todo tipo de movidas culturales, digamos, ¿no? Aquí se han hecho conciertos a los que han venido 1.500 personas. Pensamos que durante estos años han pasado por aquí miles de personas de todas las edades. También han venido gente mayor en otro tipo de actividades que se han hecho. Y bueno, pues la importancia que ha tenido este sitio ha sido como lugar de agregación de mucha gente joven que no se reconoce en los valores dominantes hoy en día, que no tienen un espacio donde juntarse, que no tienen, digamos, cabida entre las normas de este sistema. Normalmente la gente que está ocupando, la gente que está trabajando en las ocupaciones, es gente con una conciencia social muy fuerte, gente que para nada está haciendo tonterías ni perdiendo el tiempo, sino gente que cree en lo que hace y que cree en la autoorganización y en la fuerza de las personas. Colectivos que trabajan aquí, que organizan fiestas, conciertos, actividades, hay grupos antimilitaristas, grupos antirracistas, grupos de solidaridad internacional, colectivos de base, no sé, de barrios, grupos de personas afectadas por problemas, como pueden ser laborales, sociales o demás. No sé, contamos con
el apoyo de asociaciones de migrantes, de las Madres contra la Droga, de grupos ecologistas. Bueno, nosotros como madres de toxicómanos, personas que no ni luchan ni reivindican, admiramos la actividad de unos jóvenes que encuentran su libertad reivindicando y luchando, porque la libertad no se chuta, se conquista. Y los apoyamos porque no queremos que ellos lleguen a lo que los nuestros están, y esto es una manera de vivir y de ser libres y de desarrollar un proyecto cultural hacia los jóvenes que el ayuntamiento ahora mismo no lo está ofreciendo y que ellos lo tienen aquí y quieren cerrárselo. Hombre, si hubiera viviendas no habría ocupas, y no son ocupas solo estos chicos con los pelos revueltos y no sé qué, hay más ocupas, porque en España hay una gran falta de vivienda. No confiamos en las instituciones. Hay 200.000 personas que han solicitado las viviendas en ese famoso plan 18.000, de las cuales 182.000 automáticamente se quedan fuera. Bueno, esto es un lavado de cara que hace la administración de vez en cuando para no decir que no se preocupa del problema de la vivienda, ¿no? Es un lavado de cara, otras veces se convierte en oportunismo, cuando, por ejemplo, antes de elecciones, todos los partidos políticos se preocupan de la vivienda, todos tienen un plan fantástico para solucionar el problema de la vivienda, pero luego resulta que pasan las elecciones y, bueno, lo que hemos dicho más de una vez, no nos prometéis viviendas y nos dais hostias, ¿no? Llevamos todo el día viendo a la policía rondando por aquí y en un plan bastante amenazador, ¿no? Se han apostado ya todo alrededor del edificio y nosotros vamos a hacer una resistencia pasiva. Sabemos que esta gente viene con mucha violencia normalmente y, bueno, pues está claro que se pueden producir situaciones de violencia, pero nos creemos con todo el derecho del mundo para resistir aquí y hacer valer lo que consideramos que son nuestros derechos y los derechos de toda la gente a una vivienda digna y a un espacio donde poder realizarse como personas, nada más. Thank you.
Ibáñez se han prolongado hasta primeras horas de la tarde. Y es que, según informa la Policía Municipal, las calles aledañas a la imprenta Vinuesa han terminado convertidas en pequeños campos de batalla. Las intervenciones de Policía Municipal se multiplicaron poco después de efectuarse el desalojo, cuando en las inmediaciones a la propia Ronda de Toledo comenzaban a producirse desórdenes que afectaban sobre todo el mobiliario urbano. Varios grupos de jóvenes cruzaban vehículos y contenedores, sobre todo en las calles Ave María, Santa Isabel y Calle Olmo. En esta última calle fue necesaria además la intervención de bomberos cuando se detectaron dos barricadas a las que otro grupo de personas había prendido fuego. Un patrulla y un autobús de la empresa municipal de transporte sufrieron daños en sus lunas respectivas al sufrir los golpes de varias pedradas en la glorieta de Carlos V. La policía desaloja a los jóvenes que montaron un centro sociocultural en una imprenta de la Ronda de Toledo. Más de tres horas han tardado unos 100 policías en desalojar a 117 jóvenes del Centro Cultural Vinuesa en la Ronda de Toledo. Antes de salir han sido golpeados. Yo he pedido, como miembro de la comisión judicial, entrar allí para asegurarme de que mis clientes no sufrieran ningún tipo de maltrato, pero me lo han negado diciendo que no aseguraban mi seguridad. Son profesionales. Sabes que no te fallarán nunca. Son gente que se ocupa de la gente. Gente como nosotros. Gente segura. 22 personas han sido detenidas esta mañana en Madrid a consecuencia de los incidentes registrados tras el desalojo de un centro habitado por jóvenes ocupas. Nos han grabado en vídeo, eso sí que está claro, nos han hecho fotos y nos han hecho una ficha que imagino ilegal y tal, como siempre, vamos. Tras la batalla campal de ayer, los alrededores de la imprenta Vinuesa han amanecido hoy en medio de la tranquilidad. Eso sí, la zona todavía continúa bajo vigilancia ante posibles nuevos disturbios de los antiguos inquilinos del edificio. Una cultura basada en los principios de solidaridad, justicia social, libertad e igualdad. Consideramos que Vinuesa fue uno de esos intentos tan utópicos como realistas de construir unas nuevas relaciones sociales. ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! Ocupaciones no son para nosotros un fin en sí mismo, sino que son un medio. Un medio para tener unos espacios donde hacer un trabajo que vaya un poco creando un tejido social que sirva para cuestionar la sociedad capitalista, la sociedad del espectáculo, la sociedad patriarcal. Crear un nuevo tipo de relaciones de vida y de relaciones también colectivas en torno a la autogestión del trabajo y a la autogestión de las vidas cotidianas, ¿no? Intentando romper las normas que nos imponen desde el ejército, las normas sexuales. Lo que está detrás del movimiento de ocupaciones es un proyecto de emancipación, un proyecto de subversión de la realidad cotidiana y de la sociedad en que vivimos, esta sociedad capitalista que nos hace. Puede dominarse muchas cosas y, bueno, pues de hecho ya hay una realidad bastante importante de centros sociales y de casas ocupadas aquí en Madrid. Y, bueno, pues seguiremos trabajando en la línea que hemos tenido durante estos años. We'll be right back.